Aún sin fecha de apertura, la anunciada ventanilla única de trámites ecológicos para Cozumel. Desde el pasado 2011, la autoridad municipal había anunciado la apertura de una ventanilla de enlace con Profepa, Semarnat y otros asuntos de tipo ecológicos, siendo este un proyecto a nivel federal que beneficiaría a todos los municipios del estado con su propia ventanilla. Sin embargo, a la fecha el tema ha quedado rezagado, faltando las firmas de los presidentes municipales como parte del acuerdo, y a esto además se le suma la actual temporada de elecciones. Sobre esto amplió la información el director de Desarrollo Urbano, Jorge Canul Pot. En ese momento está en ese estado, ¿no? Se quedó pendiente la firma de los convenios. Entonces esto es un proyecto a nivel federal y estatal en el cual estamos esperando instrucciones para poder continuar con esto, ¿no? Recordemos que tiene que ser a nivel estatal, es en todos los municipios y por lo tanto existe un rezago momentáneo en esto, ¿no? ¿A la firma de quién es, perdón? La firma es un convenio entre los ayuntamientos. Los presidentes municipales de todos los municipios tienen que hacer la firma cada uno de estos convenios. Es una ventanilla para cada municipio, de acuerdo a las necesidades que se tengan y a la cantidad de trámites que se tengan, se estaría buscando el espacio y el número de personal que estaría trabajando. Canul Pot recordó que en el caso de Cozumel, la ventanilla estaría añadida a su dirección con personal capacitado para cualquier trámite relacionado. Abundó en los beneficios que se obtendrían al estar ya operante esta ventanilla única en el municipio. Cada municipio sería responsable de la logística, ¿no? Sí, de personal. Y en este caso, específicamente Cozumel, no sería crear un módulo en nuestra ventanilla, o sea, estaría el espacio para la recepción de sus trámites. ¿Hablando de desarrollo urbano? Sí, hablando de la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano, aquí en el municipio de Cozumel. Viene contemplado, de hecho la misma persona es la que puede hacer esa recepción de esos trámites, ¿no? Para beneficio sería de que todas las dependencias municipales, estatales y federales, al momento de llegar una solicitud por parte de algún empresario o una persona que pretende desarrollar un proyecto, las instancias vendrían aquí a Cozumel específicamente y ellos estarían en la mejor disposición de la revisión. Entonces aquí mismo se les estaría indicando a la gente qué es lo que tiene que hacer para que pueda pasar o en su caso que no pase, ¿no? Entonces aquí es donde se le haría esa indicación, ya no tendría que viajar a Cancún o a la Ciudad de México. Sin embargo, dijo por último que aún no hay fecha para concretar estas ventanillas en el estado y se tendrá que esperar a un nuevo gobierno federal que asuma el cargo para destrabar esta iniciativa. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.